Semana Show. El show de Luis Jiménez. Okay. Cómete un cricket. Aquí, ven para acá. Ay, no, pero yo me como el cricket aparte del tuyo. Okay. Cómete tú ese primero y yo me como el otro. ¿Una? ¿Tú te quieres comer el mío? ¿Tú te comes el cricket mío? Yo vamos, me vamos. Okay, vamos, vamos. Una, dos y tres. That's gross. Mmm, qué rico sabe el cricket. Really? Is it good? Yeah, está rico. You want to try it? Ah, no, pero tú te comiste la puntita, nada más. Cómete, cómase, cómase ese cricket. Te lo trajo. Diablo, Fey se metió el grillo entero. Qué rico. Insecto, dice la caja, por si acaso. Está bueno el crique. Lo estamos grabando para LuisJiménezRadio.com. Déjeme. Último de la última. Ay, se oye mejor en inglés. ¿Y vas a hacer en inglés? Un crique. Te comiste un crique. Okay. ¿Y de qué sabor es el cricket? El que tú te comiste fue de chocolate, ¿verdad? Chocolate, right? Sí. Lo que tiene Choki son quizás un poco más difíciles de comer porque son de sal y vinagre. Ok, Choki está abriendo el paquete de cricket ahora mismo. ¿Was I right? ¿Hay cinco? Sí, vienen sellados. Hay cuatro y uno en mangú en polvo. Oh, there you go. Pero yo me voy a comer uno que tengo con toya lista. Ok. Ok. Ahora me estoy metiendo la Señores y señores, estamos grabando para LuisJiménezRadio.com. Ok, silencio absoluto. Voy a empezar por el por atrás. Ok. Dime, Choki. ¿A qué sabe? Okay. Describe. ¿Sabe como los chicharrones cuando están muy salados y muy tostados? Seco. Yeah. ¿Y la patica? ¿No sientes la patica? Tiene la patica. Se me quedó una patica afuera. Señores, así, Dios mío, por primera vez, Choki se comió un cricket. ¡Yeah! Eso duele. Ay, Alexi, no te pongas celoso, tío. Está bien. Tan bueno. Si nadie se lo dice, yo sí me voy a atrever. Deja esta vaina y dedícate a beber. Vamos a ver. Pongo uno aquí. Pero tengo que marcar, tengo que mostrar. Sin masticar y enseñarnos la lengua. Uno por uno. Hay que masticar. Sí, al pasito. Habla boca. Déjamelo antes de meterte. ¿Cómo come bicho? Déjamelo. No vomite, oíste. Te lo quito el 20 si vomita. ¿A qué sabe? A cucaracha, ¿qué vas a ver? A negatividad. Dios mío. Ahora para ropa. El diablo. Ese es el concón.
¿Tú quieres terminarlo con uno de chocolate? Sí, sí, sería postre, de postre. Potrecito. Como dessert. Potrecito, viene, potrecito. Sí, sí, sí. Hey, we got more money. Ok. Meta mano, cómase su postre y tenga. Nieta. That's used for es un gusano. Tomorrow, so. Uh-huh. Yeah. Y es un cricket. Ew, Paula. Con esta olla que yo tengo. ¡Maldito paso para lejos! ¡No, mira! ¡Ay, me tomaron el yogui! ¡Ay, Romo! ¡Maldito borrachón! ¡Se aparece un gato vivo! ¡Se aparece un gato vivo para mañana! ¡No lo comemos! ¡Mi bola! Paper View. So nasty. Literalmente. ¿Hasta dónde nasty llegaría? Comiendo vaina. Todo depende. Porque Fey tiene una idea muy buena. El efectivo. Zúmbale, Fey. Yo estoy un poquito atrás de FT. Okay, yo quiero yo ver me puedo poner adelante con ¿qué tú comerías? Uh-huh. No lo gastes para que no por dinero, ¿tú me entiendes? So, yo te traigo un pedacito de poop de mi gatica. No. Para ver si lo vamos a traerle un pedazo del gato primero. ¡No! That's my baby. El raccoon queda bien. Sí, qué gato. Mira, Emma, y el pene de raccoon lo pone así, ¿no? Would you eat for money? Huevo de raccoon. For money. Llama a raccoon ahí, que raccoon tiene el celular perdido ahora. Dile que aparece. En el grafo le va a comer el huevo a raccoon. How much would it take? $20? Is that enough? No, volvete. No, no, pues yo conseguí más con unos bichitos que me comí ahora. Hey, Pete, ah, bueno, el show. Ah, bueno, me gustó el show. ¿Tú estás bebiendo en el seguro, ahora para bajar los bichos. Me quedó la latido la primera hora, la segunda ya estaba fresca. Voy a bajar los bichos ahora en salud. That's funny, man. ¿Cómo hizo Huevín? Huevín, le quedó tan mal, pero le quedó tan mal que hasta... ¡Muchas, bichos! Si tú te vieras, tú eres medio feo, negro, por la serio. Sí, la otra mitad linda. Pero venga acá, mano, no me dejes así. ¡Qué fue! The Luis Jimenez Show. El show de Luis Jimenez.